caso, ahora sí, señores, vamos a saber qué está pasando con el chico OnlyFans. ¿Cuál de esos tres postulados es el que se está mostrando a pelo, agarrándose el ganso y agarrando el 5 a 1? Pero a ver, señor, usted está describiendo ya todo lo que vamos a ver en el video. El rey ya listo, ¿verdad? Ya, el rey parece que a mí no me ha llegado todavía el video. Estoy a la expectativa de lo que vamos a mostrar más adelante. Pero él ya ha visto toda la masacre de estas supuestas imágenes del chico reality que estaría vendiéndose a través de esta plataforma. A ver, ¿tú quién crees que sea, mi querida Sorayita? De esos tres. Los tres son posibles. Los tres que desnudarían y se jalarían. ¿Quién es más posible? Los tres son posibles. Oye, pero, es más, de uno de ellos he visto hasta en Instagram video que ha estado moviéndose y dándole vuelta el pajarraco para allá y para acá. Pero y alguno le hacía el ojo como ruleta. Reinaldo, yo no voy a creer. Déjeme decirte que la leche está cara ahora. Bueno, yo creo que por la exposición y siempre como le encanta dar de qué hablar, para mí que es Ricardo Delgado. Puede ser, porque siempre quiere estar en la palestra pública, siempre quiere que hablen de él y las anotar. Yo voy a aplicarle a Soraya con respecto a la política. La misma. No es un tema que a mí realmente me guste mucho. No me interesa, así que yo por eso mejor paso. Voy a aplicar eso. Bueno, yo creo que... ¿Tienes algún comentario, mi querida, ahorita? Estoy con Soraya. ¿Quién puede Soraya? Ser? Los tres posiblemente. Así es. Pero ahora sí, señores. Vamos a salir de duda. Agárrese, señores. Agárrese. Que nos gusta con nosotros para Chenerval. Porque vamos a saber... ¿Quién es el chico OnlyFans que decidió desnudarse? Él, un pariente, agarrarse la salchicha y darle, pero como bomba al fuego. Ahí está. Gerardo Sacco, el ex chico Calle 7, el venezolano Sacco. Él es Gerardo Sacco. Bueno, la verdad que es un muchacho que para muchos pues tuvo, ha estado envuelto ya en un recorte. Mira, no, mira la cara. Dale y dale. Pero en todo caso, recordemos que Gerardo Sacco estuvo involucrado a poco en un lío con esta niña Alice Reyes por la paternidad del bebé y que no le pagaba supuestamente la pensión. Entonces, yo puedo pensar que este muchacho está haciendo eso para ponerse bien la pensión. Porque ahora tú sabes que... Uy, no, la cara, digo, mire, la cara. Él y está con... Está junto con el hermano en otro video. ¿Ya? ¿Y usted conoce hasta el hermano? Claro, yo los conozco. Yo los conozco. Mira, ya se suscribió, pues, Reinaldo. No, suscrito no. Pero ¿usted los conoce de atrás o de ahora? No, yo los conozco de hace tiempo atrás. Los conozco desde que estaban en Calle 7, luego fueron a Canal 1, a BLN. Yo estuve ayudándolo porque es un muchacho que necesitaba en su momento, ¿no? Pero de ahí a que haga estas cosas de OnlyFans es totalmente nuevo. Ese es otro trayecto. Allá no estoy yo. Eso ya, no, ya es cosa de cosas. ¿Cómo ahí yo no estoy yo? O sea, ¿usted no, estaba en algún lado? Yo estuve hasta cuando él estuvo en Calle 7. Cuando estuve en BLN, ahí sí, correcto. Con razón, lo conoce de atrás. De ahí para acá, no sé lo que es su vida. Sé que tuvo un problema con Alice Reyes, la mamá de su hijo, que a que no le pagaba la pensión y todo lo demás. Pero mira bien lo que hace, mira, es experto. ¡Woo! Hasta con babita y todo. ¡Con babita, dale! ¡Qué desagradable! Bueno, para una, pero déjame decirte que tú sabes que eso lo consumen tantas, más que mujeres lo consumen hombres, porque es lógico, ¿no? Y le está siendo un éxito. En este momento ya tiene billetito. Bueno, Jairo, yo sé que tú estás cerrando, estás pensando también si esto no le pasa, ¿no? No, o sea, no. Todavía no lo necesito, porque como lo mencioné, pero vaya, eso, vaya. Gracias a Dios tengo trabajo, me va súper bien. O sea, no estoy diciendo que le vaya mal a él y por eso hacen eso, claro. Sino que simplemente es un ingreso extra. O sea, si muchas veces se muestran o nos mostramos en redes sociales prácticamente desnudos, gratis, ¿por qué no cobrar por eso? Por eso, no especifique, hablo de las personas que lo hacen. ¿Y por qué no hacerlo? Y si lo está haciendo con el beneficio de pasarle la manutención a su hijo o a su hija, está perfecto. Y si no lo hace, pues que ahora sí alguien de ellos vea bien que ya... Sorayita, ¿usted pagaría por eso? Yo no creo que le esté haciendo ningún beneficio, por ya se parece a viejo vago, que le pide plata a los amigos y que para pagarle a mi hijo y nunca llegó la plata. Así que este también puede ser uno de los que... ¿Y usted pagaría por eso? Yo no pagaría por nadie para ver sexo ni nada porque hay gratis en Twitter. De verdad. Pero vaya, vaya. Ya estaba rastreando Soraya todo eso. Lo que pasa que, no, él se vende. Él vende es porque es conocido, es un chico mediático que estuvo en Calle 7, que tuvo su gente, su seguidor y por eso lo mismo. Y quería Pablo, usted sí paga, ¿no? Yo. ¿Pagaría? Yo no lo haría porque yo tengo en mi casa gratis, porque voy a pagar. Ya, y usted, mi querida Aura. Mira, yo voy a decir lo que pasó con Rey Ezequiel. La verdad es que no lo conozco.
¿Quién? No le saco pinta, la verdad, porque no consumía el programa. No, yo tampoco lo conozco. Momento, entonces no sé quién. Pero es. Sí sabe que, de que, porque hemos tratado claro. aquí a Alice. A claro, Alice. Por Alice. Por él sería el padre de su hija. Pero mira, con Babiti y todo viene la Manuela. No, mira, te voy a ser honesta. Te voy a ser honesta. Para mí es desagradable este tipo de cosas. Cada quien puede hacer con su vida lo que le da la gana, ¿no? Y si él quiere de esta manera conseguir unos dólares, pues está bien. Cada quien se pone precio. No lo comparto, pero su vida no lo comparto, pero lo respeto. La leche está cara, parece. En todo caso, pues cada quien tiene derecho a hacer lo suyo, ¿sí, verdad? Yo no sé por qué usted sale con sus comentarios doble sentido. luego, cuando la gente le da palo también en redes sociales, usted no se haga. Aguante también. Oye, bueno, pero a mí me llama la atención de Reinaldo con la nota. Él se emociona, mueve las manos, como que se saborea. Dios. Él disfruta esta nota. Yo disfruto la parándola porque es nuestra paila. Y no tenemos que ver el video porque él ya nos contó todo. Bueno, le digo una cosa, en todo caso, pues él tiene todo el derecho del mundo en hacerlo. No es el primero. Aquí hemos visto montones de chicos reality de combate, de Calle 7, de BLN. Hemos visto hasta las bolas chinas. O sea, eso ya aquí a nosotros, a nadie nos deja con el ojo así. Simplemente nos llama la atención de que son chicos que en su momento eran muy conocidos, que estuvieron en un reality, que tuvieron muchos fanáticos y que tuvieron cualquier tipo de problemas menos este tipo de cosas. La gente lo recuerda. Ya, y la gente lo recuerda. Son vagos, la verdad, o sea, sin ofender, ¿no? Pero yo creo que cuando ya llegas a ese nivel, ya. Es porque como no tienes más habilidades, claro. Te toca hacer lo fácil. No simplemente los que no tengas, no te da la gana. No les da la gana, entonces vamos, van por lo fácil, ¿no? Porque así cualquiera de nosotros o cualquiera podría hacerlo. Mira. Porque eso es lo más así fácil. Es el recurso más vago o básico de una persona para poder tener dinero. Ya. Mira, hay personas que tienen tantos problemas, que viven en la absoluta miseria y se las buscan recogiendo tapas la calle, y lo hacen. Entonces, sí, pero... cada quien, por eso insisto, se pone un precio en la vida y se pone también qué es lo que quiere demostrar o qué es lo que, cómo se valora. Obvio, o qué es nada, ¿tú piensas que OnlyFans es un tipo de prostitución? Para mí es prostitución. Es prostitución. Por supuesto prostitución que lo es. Virtual, eso es verdad, porque ya no cuesta. Pero ojo, ¿quién le da ese tipo de uso? Porque OnlyFans es, como dice su nombre, es una plataforma para tu fan. Y es así, pero no es así. Plasmar cosas artísticas. Ahí vemos en esa plataforma, yo no he visto la plataforma como tal, pero he visto en YouTube que hay artistas que ponen obras de arte, pinturas, fotografías. Pero cogieron Automotores Latina. Es un concesionario automotriz que posee financiamiento vehicular e inmobiliario, financiamiento a crédito directo a través de entidades financieras y también el sistema de compra programada sin entrada y sin buró de crédito. Automotores Latina tiene presencia en diferentes ciudades del país, abarcando costa, sierra y oriente. Nuestro compromiso es ayudar a todos los ecuatorianos de la manera más fácil para su crecimiento. Bueno, recuerda que Automotores Latina también te premia. Si tú nos escribes, quiero los premios de Automotores Latina, te vamos a estar regalando nuestros tomatodos, gorras. Pero recuerda que hay algo muy importante. Tienes que seguir la cuenta @automotoreslatina.sa. Si no sigues la cuenta, no puedes participar para los premios. Y tienen una sorpresa. No, yo me tengo que coser la lengua porque no lo digas. Ellos tienen una sorpresa para todos los seguidores de Calientitos que va a estar espectacular. ¿Y dónde te lo van a decir? En la cuenta. Ellos van a estar publicando. Por lo tanto, tú tienes que seguir @automotoreslatinas.sa. Lo máximo. ¡Ay, qué bacán! Acabé de sacar mi licencia tipo C, pero ya me piqué, así que voy a especializarme para sacar la licencia tipo E, para poder manejar todo tipo de vehículo pesado y extra pesado, sobre todo esos cabezales, esos que te gustan, ¡sí! Adivinen dónde, en Escuela de Conducción Conduce Ecuador del ITV, así que de aquí nadie me baja, ¡chao! Sin miedo al éxito, amplía tus oportunidades laborales e inscríbete en nuestro curso para licencia tipo E. Aprende todo sobre el manejo de camiones, volquetas y tanqueros en Conduce Ecuador del ITV. Profesionalízate hoy mismo, modalidad online con prácticas presenciales. Llámanos al 5175 y síguenos en redes sociales.